Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Gira y bienvenidos a mi canal. Hoy pues verán que es un fondo distinto porque estoy en un viaje. Entonces, sí, estamos de viaje, así que he estado súper loca y ocupada, pero bueno, estoy contenta. Y llegar como que a mi hotelito me da paz porque puedo dormir, puedo ser feliz, puedo descansar. Así que nada, ahorita me voy a dar una ducha, me voy a lavar el pelo y me voy a acostar a dormir con el cabello mojado. Ajá. No mentira, miren, me traje mi maravillosa máquina. Aquí la tengo. Me la traje porque obviamente no voy a andar con mi pelo todo feo. Aunque bueno, si les cuento que mi cabello, no sé, yo creo que es que todavía no he aprendido a secarme bien el cabello y como que todavía no le encuentro el punchi a esta cuestión. Pero déjame bajarle volumen a eso, no me haga copyright. Ok, entonces como que todavía no le hallo el estilo, el punchi punchi. Así que mi pelo todavía no está, no he aprendido a secármelo bien pues. Y ya. Y ahorita estoy cansada. Tengo la cara toda roja. Y bueno, eso. ¿Qué fue eso? Es la primera vez que me quedo sola en un hotel. Así que ustedes podrán imaginarse. Nunca me he quedado sola en un hotel, gente. Así que, bueno. Espero que todo salga bien, que todo sea hermoso, precioso y maravilloso, que pueda dormir bien, que no me dé miedo porque yo sí soy muy asustadiza. Así que nada, ahorita me voy a bañar y bueno, creo que nos vemos mañana en el desayuno. Bye. Que ahí abajo hay una piscina y que no me pude meter. Gente, habíamos dicho para ir a un río, ustedes vieron el río, de hecho yo les mostré en video. Y tampoco vamos a ir. Porque se complicó un poquito, porque tenemos pensado volver a Caracas hoy. Y pues se arruinó el viajecito al río. Pero bueno, por lo menos nos divertimos, supongo. Puro trabajo, pero ajá. Desayunar, tengo hambre, no sé, de verdad, pero bueno, esa es la piscina y la verdad quería meterme, quiero llorar, gracias. Nos vemos en el desayuno porque realmente no tengo nada interesante que decirles, más que no iré al río.